este premio de parte de todos los trabajadores, el Comité de Ourense. Quiero agradecer especialmente a todos los delegados comarcais de Ourense, Etelvino, Carlos, Anxo, Nati, Celtia y Belén. Y perdonen vosotros que no nombro aquí, pero están igual en mi memoria. En cuanto al premio de Ourense, no conflicto, que por los trabajadores. También tengo que hacer especial mención a los delegados de CIGA, que hicieron que yo iba a ser a una de CIGA, por eso se produjo despido. Especialmente a José Manuel Rivela, que está convaleciente de una grave enfermedad, a Celesindo, que me dejó un puesto, y a los dos compañeros de alma aquí presentes, José Manuel Paradela, que fue el que me llevó a CIGA, y a mi hermano mayor, José Manuel. Gracias. Nos nosos objetivos estratégicos falamos de que hay que superar o capitalismo y hay que loitar y buscar fórmulas novas de organización social y económica que para nos ponemos como referente o socialismo. Pois que mellor momento precisamente que neste de crisis económica donde hai tanta confusión incluso ahora de promover alternativas e saídas á crisis económica que a clarificar aos traballadores e traballadoras que si hai alternativas e que si hai referentes de modelos económicos sociales moito máis xustos e moito máis beneficiosos para a clase traballadora como tal. Están aquí con nós en representación das instalacións deportivas Pablo Muíño Segaldo e por parte da Alfaceme Rafael Quiñones e Herminia Carillo. Ante o abandono dos demais, conseguimos a ser aí un referente importante para a nosa clase traballadora. Pero é que detrás do acordo que asinaron Comisión Obreiras e UGT, hai un pacto pola desmovilización. É difícil vender nunha situación de crisis económica un pacto no que o único que se fai é terminar por aceptar os plantexamentos que ten a patronal e que ten o goberno en materia de pensións ou mesmo en materia de políticas activas ou en materia de negociación colectiva. Todo o demais que se mete aí son adornos, palla, literatura para intentar vender mellor socialmente o que é realmente unha entrega clara dos intereses dos traballadores o que é o capital financiero. É fundamental camiñar cara a organizacións e cara a estruturas donde realmente a capacidade de decisión e o que se decida nas mesmas este o máis próximo posible o alcance realmente da maioría social da clase traballadora. Polo tanto, para nós é fundamental seguir reclamando a soberanía política do noso país, ter plenas competencias para poder decidir en materia de políticas sociales, de políticas económicas, política financiera, política fiscal, política laboral, é dicir, políticas básicas para poder plantexarnos un desenvolvemento económico do noso país en función dos intereses das nosas clases populares.